El rapto del militar había sido perpetrado el 20 de marzo por parte de sujetos armados. Su rescate se logró gracias a mediación de comunidades indígenas. El soldado Alirio Montenegro Adamez, secuestrado en Vereda El Llanito de Florida, en Valle del Cauca, fue entregado en la noche del sábado a representantes de la Defensoría del Pueblo, que desde que conocieron del hecho iniciaron labores pertinentes para su liberación. Nosotros nos contactamos con las unidades indígenas y ellos prestaron el apoyo, la colaboración, fueron hasta el territorio y pudieron lograr la liberación del soldado profesional. Este sábado en la mañana nos llamaron que iban por él y que estuviéramos pendientes para entregárnoslo, explicó Lorena Mendoza, defensora regional. Bea también, la funcionaria, explicó que la entrega del uniformado, a quien encontraron en buenas condiciones, estuvo a cargo de miembros de la comunidad de Granates, en zona rural Florida. Asimismo, indicó que desconoce cuál es el grupo armado ilegal responsable del plagio. Cabe recordar que Montenegro Adamez, que se desempeña como conductor del batallón de montaña N grado 8 de la tercera brigada del ejército, había sido secuestrado en momentos en que se movilizaba en un vehículo de la institución, el cual fue incinerado por los raptores. También puede consultar